todos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 2. Continuamos con nuestro querido amigo Kratos, busca de las hermanas del destino. Vamos a coger este cofrecito y ¿para dónde vamos? Vamos a caerme, muy bien. Dos palancas, derecha o izquierda. Derecha siempre. ¿Qué hace esto? Juego. ¿Ya está? Bueno. Vale, a ver si me explico. A ver si... ¿Qué pretende el juego que haga? La semana del destino pide un sacrificio de fuego. Mira. Hola, que hay que quemarte, ¿no? Por lo visto. No, esto no va a servir. Esto no va a servir. Ahora, 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 ahora. Es que, no, es complicado esto, ¿eh? Uf, está complicado el tema, ¿eh? A ver. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo va a estar la animación, tú? Uf. Hay que moverse bien rápido para hacer esto. Vamos, Kratos. Ahí, pero... Espérate, igual hay que... igual hay que... petrificar. Paga, anda. Paga, anda, que... creo que ya tengo la clave. Dios, pero ¿cuánto tarda en...? Uf, que se le iba, se le iba, se le iba. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí. Ah, pero son varios. Ostras. Ah, vale, que tengo magia infinita o algo. Rápido, rápido. Vale. Este debe ser otro. Vale, 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 vale. No, no tengo magia infinita, pero al morir me está soltando magia. Oye, te mueves para un lado, para otro. Ah, ahí te doy, ¿no? Sí, 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 ahí te da, ahí te da. ¿No? Justito, justito, pero yo creo que sí, ya. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo. Vale, tías. Eso es agua, ¿no? No creo que sea sangre. Igual sea sangre. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. ¿Derecha? Oh. ¿Izquierda? Oh. El agua. Pero el agua o la sangre o lo que sea esto. Por aquí, ¿no? Supongo. Mucho cadáver, ¿eh? Cadáver, mucho pincho también. Vale, parece que es aquí. Cofrecito por aquí. Cofrecito por allá. ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos? Es un águila. Al que entiendo que hay que liberar. Ahí vendría bien una llama, ¿eh? Estás indicando aquí las manivelas estas que hay por aquí, por este lado. Las manivelas estas hay que hacer algo. Vamos a... vamos a ver. ¿Esto para qué sirve? Un puzzle. ¿Esta qué hace? Ah, que esto es la luna. Pero aquí hay que dejar la luna. ¿O aquí qué hay que dejar aquí? No, mueve, mueve. Pero aquí hay que dejar la luna. Es lo que no entiendo. No es la luna lo que hay que dejar aquí. No sé por qué estoy dejando la luna aquí, ¿eh? No, no me preguntéis. No, en serio, no me preguntéis porque no sé por qué estoy dejando aquí la luna. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
A ver, R1. Palanca. No sé qué acabo de hacer. Vale, igual hay que formar esto para que refleje. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, lo que pasa que... Vale, vamos a mover esto. Vamos a formar esto aquí, que es donde tengo visibilidad. Supongo, no sé, supongo que hay que formar esto. Ni luna ni hostia, la... Yo he empezado a formar la luna porque creo que estaba ahí una parte de la luna y he dicho, bueno, por la luna. Pero no, no, lo que hay que formar es esto. Vale, se acciona la palanca. Esto está a fuego, sí. Que esto está a fuego me ha quedado claro. Vale, y que ha descongelado esto también. ¿Ahora qué? Ahora esto. ¿Qué hacemos con esto? No tiene pinta de ser un espejo por detrás. Debería girar esto en algún sitio. ¿Dónde puedo yo girar esto? No puedo... Vale, esto no puedo... A ver. A ver cómo es esto. A ver, de alguna forma hay que girar el águila. ¿Vale? De alguna forma hay que girar el águila. Esto entiendo que aquí la llama todavía no va a rebotar, ¿no? No tiene sentido que rebote la llama en esto, porque iba a rebotar. La llama tiene sentido que rebote en algo como esto. Déjame pensar, ¿no? Porque estoy aquí un poquito viendo el panorama. No, no, yo se lo puedo meter todo el fuego que quiera, que no vamos a solucionar nada. Por aquí no puedo accionar nada, no. Lo que es el dibujo, veis que está formado, ¿no? Veis que el dibujo encaja así, como está ahora. Opciones. Opciones. Formar esto enfrente. Para formar esto enfrente, tenemos que formar la luna enfrente. Si formamos enfrente, ¿qué va a pasar? No creo que pase nada, la verdad. Si os soy sincero, no creo que pase absolutamente nada. Vale, pues no, no, pues al final sí voy a tener que formar la luna. Vale, pero tengo que formar la luna esta, no la luna... Bueno, es que esto no es una luna, eso es un... ¿Qué es eso? Una. La luna es esta, vale, la luna solo es una. Vale, voy a formar la luna aquí, a ver qué pasa. De hecho, si este está girando en este sentido, habrá que girarlo entero. Hay que darle media vuelta completa, ahí está. Perfecto, si este está girando hacia arriba, habrá que darle media vuelta para que esté girando hacia abajo. Exactamente. Y si este está hacia la derecha, pues tengo que estar hacia la izquierda. Vale, con esto formamos la luna aquí. ¿Para qué? Preguntaréis. No sé. Pero ahora he formado la plaquita esta de enfrente. ¿Vale para algo? No, no vale para nada. No te pillo el puzzle, ¿eh? No te pillo yo el puzzle, amigo. No te pillo yo el puzzle. No te estoy pillando el puzzle. Está claro que de alguna forma hay que ir girando el águila. Pensando, estoy aquí pensando, dando vueltas, girando. Esto es una puerta, hay que descongelar todo esto. Bueno, por lo menos la puerta supongo que habrá que descongelar. Esto tiene que servir para algo. Esto tiene que servir para algo. Yo esto lo he sacado de ahí y esto tiene que tener algún funcionamiento. La llama ahora mismo solo va en esa dirección, porque el águila solo va en esa dirección. Esto lo puedo mover yo, pero no sé, no le estoy encontrando el punto de moverlo. No sé cuál es el punto de mover esto, la verdad. No lo veo. Esto sí, le doy la vuelta completa. Lo puedo poner aquí en la zona de las manivelas. Bueno, no, de hecho no, de aquí no pasa. No puede llegar a la zona de las manivelas. No le pillo el punto a esto. Señores, no le estoy pillando el punto a este puzzle, ¿eh?
me jode, pero no lo estoy viendo. No sé cuál es el punto aquí. Tienes figuras aquí en las paredes. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, aquí está simplemente lo que ya he sacado. ¿Y esto? ¿En serio, de verdad quieres que descubra yo esto? No sé a dónde me lleva, ¿eh? No sé a dónde me lleva, pero me entiendo que está para algo. Supongo que esto también caerá. No sé con qué objetivo estoy haciendo esto, pero si he tirado uno y se han puesto ahí a apuntarme los focos, que esto para algo vale. Joder, ¿y cómo querías que yo supiese que me podía enganchar al techo, sabes? Enganchado de casualidad. Parece que no hay nada más. ¿Y ahora esto qué? Ahora hay luz aquí. Hay luz ahí y hay luz allí. Vale, muy bien. ¿Qué hacemos con toda esta luz? Espérate. Antes de mover esto. Aquí, por ejemplo, hay luz. Si yo pongo esto en el rayo de luz, ¿qué? ¿Pasa algo? Entiendo que sí. Entiendo que sí, hay un rayo de luz. Pero este rayo de luz a mí ahora mismo no me hace nada. ¿Hay alguno por aquí, por este lado? Por aquí hay uno. Ahí hay uno que sí que puede ser más interesante que este. Que este estoy viendo que no me vale para nada. La verdad, con todo cariño, pero este parece que no vale para nada. Está apuntando ahí al suelo. Y esto no encuentro forma de girarlo. No, al menos en el momento. A lo mejor hay alguno que descongelo y de repente es una plataforma para poder girarlo. Pero ahora mismo no puedo girar esto. Ahora mismo lo único que puedo hacer es, con estos rayos de luz que he descubierto, probar si puedo hacer algo con alguno. Y aquí hay uno. Hombre. Amigo mío. Un señor minotauro. Déjate de algo. Déjate de tanta chica. Déjate de tanta chica. Déjate de tanta chica. Esto, vale, sí, bueno, cojo aquí un cofre y mato al minotauro, pero no, esto no es. ¿Hay más rayos? Y... hay otro aquí atrás. Muévete que hay otro aquí atrás. Tócalo. Aquí más o menos, aquí más o menos, aquí más o menos. ¿En serio? No va a pillar ahí. No pilla, no pilla ahí, Y abajo no me puedo tirar esto. No, esto abajo no lo tiro. Eso, ya le puedes pegar una patada con todas tus fuerzas que esto abajo no lo tiras. Vale, pues tampoco me ha solucionado mucho esto, No me he solucionado casi nada, la verdad. Muchas gracias por la ayuda. No sé si muchas gracias por la ayuda, la verdad. Vale, hemos descubierto que hay rayos de luz. Hemos descubierto que esto es un espejo. Que vamos, bueno, eso no hacía falta. Hemos confirmado que esto es un espejo. Cosa que ya intuíamos. Pero que tampoco me está solucionando esto nada, He dejado yo algún rayo por ahí. Alguna estalactita de estas. ¿He dejado alguna? Yo creo que los he roto todos. Aquí hay uno. Y vuelve a soltar trozos. Desaparece.
¿Desde aquí le dará al águila? Igual sí, ¿eh? Igual va a ser esa. Igual me estaba faltando a mí esta. Oh, vale, con el espejo ahí enfrente para darle al águila. Hostia. ¿Por qué suena que van a aparecerme 3.000 enemigos? ¿O no? Vale, y ahora ya puedo descongelarlo todo. Pues suena como si fuese a aparecerme 3.000 enemigos, tío. Tranquilidad, relaja la música esta, ¿no? Joder. Pero alguno saldrá, creo, porque creo que en alguna sala había... alguno así congelado. No hay nada aquí. Vale. Un momento. ¿Yo por qué no he cogido esto? Otra pluma de Fénix. Oye, ¿dónde están...? Los ojos de Gorgona, ¿dónde se han quedado? ¿Tira más? ¿Tira más? Pues a ver si esto no gira más, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el truco? A ver... Esto se queda abierto, ¿no? Hombre, yo entiendo que girará a 360 grados, ¿eh? Vale, yo entiendo que sí, que gira a 360 grados, lo que pasa es que por el otro lado ya hemos llegado al tope. Y ya está, ya por este otro lado vamos a llegar a... al final. Voy a abrirlos todos. Esto es un minotauro, pero bueno, voy a abrirlo igual. Y algo habrá detrás, habrá un cofre, supongo. ¿Qué pasa si le doy otra? ¿Qué más minotauro? No ha colado. Bueno, el minotauro que espere ahí. Yo voy a abrir esta. Lo que tiene detrás el minotauro es un cofre de magia, ¿eh? Si no me molesta, casi que se va a quedar ahí haciendo tonto, ¿eh? Sí que va a molestar. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás cocinando? No sé, yo no estoy cocinando nada, ¿eh? Vale, esa magia me importa poco. Me llevo los orbes. Nos vamos a poner en 15.000 casi, ¿eh? No. Y sin el casi, nos hemos puesto en 16.000. Oye, igual hay que hacer alguna mejora, alguna cosita. La lanza está al máximo, me queda otra cosita por ahí por mejorar. Tengo varias por aquí que puedo subir a nivel 3. Las espadas, las hojas Atenea, puedo subir a nivel 4. Este ya no me convence mucho, la verdad. ¿Qué podría mejorar? Me podría guardar, mira, me voy a guardar lo que tengo. Voy a esperar a ver cuál es la última. Y si la última me gusta, la pongo al máximo. O por lo menos le hago una mejora o dos. Bueno, vale, lo hemos descongelado todo. Menos mal que me ha, que me he enganchado una pared así de que... De casualidad, no, he probado a ver si podía agarrar más a pared y sí, podía. Menos mal, porque si no me entero del puzzle. Uf, que vas a estar aquí ahora, saliendo 1.000 bichos. ¡Hostias! Venga ya. ¡Hostias! Tengo que destruirlo. Acaba con esto ya. Vale, tengo que acabar con el nido este. Yes. Tú, pero esto es de locos, ¿eh? Rápido, antes de que me tiren. Rápido. Vamos. Oye, no me están atacando, ¿eh? Ahora esto. Creo que ya no hay más, ¿eh? No bajen. Diría que he destruido los tres que había. O por lo menos los tres que me han enseñado en cámara. ¡Qué alegría que haya podido destruirlos tan fácil! Vale, ¿y esto qué? No sé qué estamos haciendo. Uh...
quebrado la parte superior. ¿Derecha? Sí, derecha. ¿Vida? Está bien. Voy a coger. Voy a coger porque estoy viendo una sala muy grande delante. ¡Oh! Es que ya sabía yo. ¡Hostia! ¡Los perritos! ¡Los perritos bestia! Venga, pues voy a activar la rabia de los titanes, ¿vale, amigos? Venga, la rabia de los titanes aquí un poquito. Venga. ¿Qué pasa, tío? Te pega una buena, te pega una buena, venga, por un poquito más tengo que pegar. Venga, un poquito más. Vale, creo que lo he matado. Venga, apaga. No están lejos. Se me está recargando la rabia de los titanes al tiempo que estoy en combate. Por eso veis que no se me acaba, porque es que estoy destrozando y como que el juego me lo mantiene. Sí, tú mantenla. Tú mantenla, que yo sigo aquí pegando hostias. Yo estoy a gordas, ¿eh? No crezcas más, tío. Oye, pero ¿cuántos sois tú? Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Combo de más de 100. Tengo más de 100 de combo. No sé cuánto voy a llegar. No sé, no para de pegar aquí, ¿eh? Tenemos un combo de... ¡Eh! ¡Me han roto! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he roto el combo! Venga, venga. ¡Hostia, sí! ¡Toma! Venga, ¿tú qué quieres? ¡Payaso! Uf, buena matanza. Madre mía, yo no sé cuánto tiempo hemos mantenido la rabia de los titanes, Granitas. No había visto las escaleras, ¿vale? Estaba intentando saltar por ahí por algún lado. Vale, guardamos. Y. Tengo. Esto, que es una puerta que puedo abrirla, solo y salud. Si solo y salud, paso, acabo de bajar. Y aquí. No sé qué habrá por ese lado. No voy a hacerle mucho caso. Pero un ojo de gorgona, venga, a ver si pillamos otro más. Esto no va a ser otro, pero. Si encontramos uno pronto para. Para mejorar la salud. Por aquí. Vale, por aquí solo puedo caer. ¿Y ahora qué? ¿Y desde aquí? Entiendo. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué? No, por ahí no es. ¿Por la puerta esta? Igual aquí hay un camino a la derecha y yo no lo estoy viendo. Ah, amigo. Uf. No me voy a parar el tiempo. Puedo moverlo. Espérate, el R1 es para moverlo. Sí, sí. Voy a avanzar primero a ver qué hay. A ver si hay enemigos. Y ahora ya visto esto, estoy viendo que aquí hay una palanca. No te dejaré llegar a las hermanas. Bueno, pues hasta luego, máquina. Auditorio de Atropos. No te dejaré llegar a las hermanas. Estoy entendiendo esto.
Estoy entendiendo esto, vale, hay que matar a este señor, ¿no? O hay que hacer que lea el libro o alguna historia. Pero para eso, vale, y el cuadro ese lo que hace es rebobinar el tiempo. Vale, ese cuadro que se veía así como borroso, un portal, digamos, para rebobinar el tiempo. Entonces, vamos a traernos esto hasta aquí. No sé si necesariamente hay que meter esto dentro. No hace falta meterlo dentro. Vale. Y ahora, entramos. No te dejaré llegar a las hermanas. Venga, a ver, para acá. Ah, tipo. Mira, que creo que he ido rápido, eh. No te dejaré llegar a las hermanas. Pero no me deja dispararle. Pero que... Ah, vale, que quedó el R1, joder. Vale, ahora he fallado porque no le he dado R1. Espera que se cargue esto de nuevo. Rápido. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Eh? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas tirándote? ¿Dónde ibas? ¡Lee! Lee las palabras. Escuchadme, oh nobles hermanas que forjan nuestros destinos. Otro busca audiencia para cambiar su destino. ¡Lee! ¡Eh! ¡O te machaco la cabeza ahí! Y como prueba de que es digno... ¡Kratos, no! ¡Será nuestro fin! No, será el tuyo. ¡Parar! Mi fin no, será el tuyo. Este es tu propósito. ¡Muere con honor! Doy mi sangre... para iluminar el camino. Pues ya has escuchado. A cabezazo limpio, a dar tu sangre. Venga. Despliégalas. Vale, son tres hermanas, así que entiendo que nos faltará uno, ¿no? Venga, venga, ahí. Madre mía, cómo derrama esa sangre, por favor. Otra vez llenando todos los canales. Kratos, como el valeroso Fénix resucita de sus cenizas, tú también buscas una segunda oportunidad en la vida. Encuentra las cenizas y libera al Fénix. Solo entonces encontrarás el camino al templo del destino. ¿Eh? Este es el camino a seguir. Vale, este es el cráneo que nos hacía falta, ¿no? Vale, el cráneo del guerrero. Esto nos hacía falta para abrir una de las puertas. Me refiero a la sala principal donde estábamos antes. Vale, tengo que usar esto para subir. Hay una palanca por ahí. Me puedo agarrar al techo también. ¿Lo manivelo para qué? Vale, para abrir el conducto de ventilación a tope, ¿no? ¿Para aquí? ¿Esto para qué es? ¿No subo lo suficiente? No. Pero no sé... no sé qué es lo que ha hecho la palanca, ¿eh? Vale, parece que ahora sale más que antes. Subo lo suficiente. Escúchame, no estoy subiendo lo suficiente. ¿Qué pasa aquí? Ah, que tengo que darle... amigos, amigos, que no estoy entendiendo yo esto. A ver, el mecanismo no parece difícil.
¡Hostia! Que me he pasado de largo, toma ya. Pereza. Que sí, que sí, sí he visto antes, amigos. Sí, he visto antes cómo era. Lo único que me ha pasado es que me he pasado de largo. Ah, claro, es que para no pasarme de largo tendría que haberme agarrado al techo. Vale, sí, sí. Sí, vale, ya está. Ya, no pasa nada. Vale, vueltecita esto. Venga, vueltecita completa. Subimos. Activamos palanca, activamos palanca. Venga, somos el Barça. Activamos palanca. Activamos palanca. Vale, está esto. Date, date, date la vuelta. Vuelta. Vale, lo tenemos entero. Ahora subimos, 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 subimos. Y subimos. Vale, por eso antes he subido tantísimo. Antes había subido yo tantísimo. De todas formas, subiendo normal, sin agarrarme, estaba a punto de caer encima de esto. Me pasa un poco. Aquí. Hay que derribar esto. Y aquí me puedo. Sí. ¿No puedo ir por aquí? Ah, bueno, vale. Era para bajar por ahí más limpiamente, ¿eh? Vale. Yo me he tirado un poquito a lo bruto. No sé dónde estoy yendo. Estaré yendo a la sala principal esa, ¿no? Donde había varias puertas, ¿no? No sé dónde estoy ni a dónde tengo que ir. Supongo por aquí. Vale, eso es. Eso es. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ey, 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 tranquilo eso, eh. ¿Vale? Vale, me llevo el ojo de cinco, ¿eh? ¿No te llevas el ojo? He cargado el ojo. ¿Por qué no me he llevado el ojo? Bueno, a ver las hostias que me van a pegar ahora los dos cíclopes aquí, una tontería. ¿Cuánto, Kratos? No son... A ver, son cíclopes. Pero estos no son los cíclopes que me dejan abajo, creo. Hostia, me he equivocado. Qué guay, me he equivocado, ¿no? Vale, ahora sí. Vale, si os fijáis, estos tienen los ojos más pequeños. Sí, es importante llamar. Sí, es importante volver a llamar. No es un número guardado, así que. Bueno, esto que es. Playa de Borea, sentido de viento del norte. Ahí arriba tenemos la estatuilla aquella. Aquí es donde decía lo del cráneo, ¿no? Está la parte del cráneo. Pero si no me equivoco, había otra puerta por aquí, ¿verdad? Otra salida. ¿Dónde no se va? Ah, yo he pasado por aquí. ¿Dónde he pasado yo por aquí? No sé, ¿eh? No sé en qué momento he pasado yo por ahí. Oye, llevo 27.000 orbes, aunque consigo una cosita nueva. ¿Cuál podría gastar algo? Es que tampoco te creas, ¿eh? Porque no estoy utilizando mucho las cosas. La furia de Cronos a lo mejor. Es que me gastan 15.000. Ah, venga, da igual, aguantamos. Aguantamos, espero que lo último que me den sea algo espectacular, ¿eh? Va a ser un arma. Espero que sea un arma espectacular. Has abierto la puerta con el cráneo del guerrero. Efectivamente. Vale. Vale. Tenemos aquí un punto para...
guardar la partida. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, efectivamente, vamos a guardar la partida. Y vamos a dejar este episodio aquí, ¿no? Va siendo hora, ¿no? Va siendo. Chicos, pues nada, dejamos este episodio de God of War 2 aquí. Nos vemos en la próxima. Estamos cerca del final, creo. Adiós. Game over.